amigos, segundo bloque aquí en Código Banfield y ponga huevo, pedí a la gente, ¿no? El sábado. Sí. Va a ser el mensaje para el próximo viernes también, un partido difícil el que se viene, ¿no? Pero primero vamos a meternos en lo que pasó, vamos a compartir un poquito los goles del partido que, bueno, que Banfield finalmente perdió, como dijimos, 1-0 el último sábado frente a Racing. Vamos a ver los goles. Este espacio es auspiciado por Print Graphic, Ramón Franco 4281, Remedios de Escalada. Banfield la pelota y arrancaba el partido en el cilindro de Avellaneda, ambos equipos con camisetas blancas recordando, bueno, el asesinato de Daniel Capristo ahí en Valentín Alsina y bueno, los equipos a jugar, ¿no? Se había hablado mucho de este partido en la previa, Caruso había motivado a sus jugadores, Falcioni por su parte también había dicho que se tenía que jugar con casco y con garrote y bueno, Banfield intentó, ¿no? Pero fue Racing quien impuso el mayor ritmo de juego y llega esta jugada, ¿no? Cristian Luchetti queriendo sacar del arco. Gol de Racing, ¿eh? Es gol de Racing. Para mí es gol de Racing. No sé lo que cobró gol de Racing. Brasena, pero... Después, para quedar bien, le cobra una jugada similar a Silva. Sí. Lo que pasa es que Silva va con la pierna arriba buscando la pelota. Pero la de Silva fue más alevosa todavía, bueno, para gol. Pero bueno. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Racing impuso presencia, más que nada presión, de empuje. Y bueno, y así llega el primer gol, ¿no? Combinación entre Lucero, Luguercio, Lucero otra vez y adentro. Primer gol de Racing y definitivo a los 10 minutos del primer tiempo. Después no atacó más. Calentura de Falcioni por el foul a Raimonda que no existió. Foul, el supuesto foul a Raimonda que, bueno, se quedó reclamando el propio jugador. Y bueno, finalmente Brasenas no lo cobró. Para mí tampoco había sido foul, ¿no? Y de a poco Banfield se acercaba. Mirá a Silva, mirá Silva como le grita a los compañeros, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, estaba... ¿Qué le diría? Que pongan sí. ¿Qué? ¿Vos qué decís? Sí, sí. ¿Eso? Dijo. ¿Ah, sí? Sí, dijo eso. Y bueno, creo que es lo que están viendo todos, ¿no? Es temperamental el uruguayo. Sí, sí, a veces como que se zarpa un poquito, ¿no? Pero bueno, Banfield seguía atacando y convertía en figura a Migliore. ¡Qué tribunero Migliore, por Dios! Sí, impresionante. Bueno, se tiene que ganar la gente de Racing. Pero bueno, Falcioni que miraba al piso y con esa campera no lo veríamos más porque en el segundo tiempo metió un cambiazo, ¿no? ¿Ves? Esa sí. Ahí está la jugada que hablábamos. Migliore, ex Lomas, ¿no? Sí. Ahí está, vea, justito de lo jugamos. Cambio de campera, pero no pudo ser, Banfield no cambió la suerte. Y bueno, Bertolo que iba, que empujaba y se animaba con esta jugada también, ¿no? Un centro atrás hubiese estado bueno, pero... Nico decidió pegarle al arco y otra vez se encontraba con Migliore. Como en todas las jugadas. Sí. Si hay un jugador que bueno, ya está. Sí, hay que decirlo, ¿no? Hoy en día, bueno, vos ves en la cancha, por lo menos el último sábado, veías y el único que con el que podías confiar en que Banfield iba a llegar un poquito y que iba a tener profundidad era con Nico Bertolo, ¿no? Pero Banfield se animaba, Falcioni también, metía cambios, Jerónimo en la cancha y estrella el tiro en el palo de Migliore. Lo que hubiera sido, ¿no? Ahora vos fíjate, un delantero de Banfield solo, la pelota no puede rebotar y caerle, no. Cae donde están todos, es mala suerte. Sí, bueno, eso también, ¿no? Cuando uno anda cruzado para todo. Migliore seguía sacando pelotas y bueno, Banfield, esta. Si entraba eso, yo creo que se morían un par de los que estaban al lado nuestro, que en la platea, la verdad, que sufrían. Racing llegó el gol y... Pará de contar. 10 minutos del primer tiempo, un equipo grande, contra una versión de Banfield por ahí... No sé si mala, pero golpeada anímicamente, seguro. Y bueno, y sin tanta presencia como lo venía teniendo en los Yo esperaba pasados. Más gente de Racing. ¿Gente? Sí, pensé que iba a estar llena la cancha de Racing. Bueno, hoy lo escuché a Caruso diciendo que, bueno, que estaba sorprendido por la gente que había ido último sábado. La bandeja de abajo estaba llena, pero arriba vacía completamente. La platea donde estábamos estaba sí, vacía. Sí, creo que le pusieron más gritos, más color con las bengalas que finalmente le hicieron mal a su propio arquero. Bueno, también... en el banco de suplentes de todos lados había humo, ¿no? En el arco, en el banco de suplentes, en todos lados. Pero bueno, ya está, borrón, cuenta nueva y el viernes a alentar. Mucha gente se piensa que va a ser un partido difícil. Yo creo que no, yo creo que va a ser tranquilo, va a ser más, es más lo que pasó que lo que va a pasar. Seguro. ¿Querés escuchar lo que decía Falcioni después del partido? Sí. Vamos a verlo. Julio César Falcioni, después del partido.
Este espacio es auspiciado por Pizzería, Roticería, Heladería Los Nietos, atendida por sus dueños. Avenida Luján 2777, Lanús Este. Delivery sin cargo, 4249-5332. No voy con bronca porque pudimos, creo que a lo largo del partido, después de un primer tiempo donde no hubo una ventaja apreciable para ninguno de los dos, el segundo tiempo fue todo de Banfield, con las mejores opciones, en la búsqueda del resultado siempre. De hecho, creo que en el segundo tiempo no hubo ningún tiro al arco directo del adversario. Pero bueno, el fútbol así, no hicimos el gol, no hicimos los goles y no pudimos ni siquiera empatar el partido. Nosotros nos costó entrar en el ritmo del partido, ¿sí? A pesar de eso, no contabilizo ninguna acción de gol más allá del gol. Y nosotros no pudimos lograr el empate en el primer tiempo, que tuvimos dos o tres oportunidades. Sí, una goleada de Bertolo, una jugada que un cabezazo de López en el primer sector, que cruzó todo el arco. Y en el segundo tiempo fue todo nuestro, desde la actitud, desde el juego, desde la intención. Tuvo dos o tres atajadas buenas a Miglore, dos o tres pelotas que cruzaron la línea de gol, más la pelota que pegó en el palo.